duda alguna. Los actos que realizamos no tienen como objetivo el obtener el respaldo para ser postulados para precandidato a algún cargo de elección popular. La propaganda que se expone aquí no tiene el propósito de dar a conocer propuestas relacionadas con alguna aspiración de carácter electoral, por el contrario, la misma no dirigida de forma clara y visible al proceso de selección del coordinador de la defensa de la Constitución. En ningún momento deberán presentar plataforma de un partido político o coalición o promover a una persona para obtener una precandidatura o candidatura para contender en algún proceso de carácter electoral. En general, no deberá realizar manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a una finalidad electoral, esto es, que se llama votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, se publicita una plataforma electoral o se posicione a alguien con el objetivo de una precandidatura. Asimismo, se recuerda que, dada la naturaleza de este proceso, no se están utilizando las prerrogativas de acceso a tiempos de radio y televisión para dar difusión a este proceso de selección de la coordinación de defensa de la Constitución o de las personas que participan en el mismo. Se ha proporcionado al INE de manera semanal un calendario de los recorridos y trabajos y actividades que se realizan en la semana y se está llevando un control de los recursos utilizados por el partido y las personas que participamos como aspirantes para que en su momento se cumpla con los informes del gasto. Siendo las 14:58 del día 17 de agosto del 2023 en la ciudad de Corregidora, Querétaro, damos inicio a la asamblea informativa del Partido Morena con la presencia de nuestro delegado Adán Augusto Gómez. Quiero pues, pedirle una disculpa por el retraso. A mí no me gusta llegar tarde porque yo respeto el tiempo de todas y todos ustedes. Ahora tuvimos un percance ahí involuntario y por eso ya no pude llegar a tiempo. De todas maneras, aunque tarde, quise venir a saludarles y yo quiero pedirles una disculpa. ¿Ustedes aceptan? ¿Me disculpan? Muchas gracias. Prometo ser breve, no voy a hablar mucho, porque como ustedes bien dicen, nada de lo humano es ajeno. Nada de lo que a ustedes les suceda es ajeno. A mí me importa todo lo que sucede con ustedes. Y estar aquí, en Querétaro, en esta etapa en la que estamos ya prácticamente finalizando los recorridos por el país y en que ustedes hayan tenido la paciencia de esperarnos, nos alienta más a seguir construyendo la cuarta transformación de la vida pública nacional. Y yo inicio aquí saludando y reconociendo la presencia de todos los adultos mayores que nos acompañan esta tarde. Porque los adultos mayores son la base, son el eje de este movimiento. Sin los adultos mayores, difícilmente Andrés Manuel López Obrador hubiera llegado a la presidencia de la República. Por eso, yo inicio aquí reconociéndoles. Miren, en el 2005-2006, cuando Televisa y los señores del dinero iniciaron una batalla mediática, una embestida política en contra de Andrés Manuel López Obrador, cuando lo desaparecieron de la pantalla de televisión, cuando para lo único que lo mencionaban era para decir que era un peligro para México, ustedes lo acompañaron, ustedes lo alentaron, estuvieron con él. Y cuando le robaron la presidencia de la República para imponer a un espurio, a Felipe Calderón, ustedes lo acompañaron, ustedes lo hicieron fuerte, ustedes le dieron aliento. Por eso,
en el 2012, cuando otra vez Televisa, los señores del dinero, diseñaron y fabricaron un candidato y lo sentaron en la silla presidencial, ustedes lo acompañaron. Y ya en el 2012 el apoyo popular ya fue imparable, ni con todo el fraude que lo intentaron, ni con todo el dinero del mundo pudieron evitar que más de 30 millones de mexicanos llevaran a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador. Y ya en diciembre del 2018, lo primero que hizo como presidente fue mandar una iniciativa para que la pensión universal se hiciera una realidad. Y en abril del 2019, todos los adultos mayores empezaron a cobrar esa pensión universal. Un herrero, un paletero, un panadero, un agricultor, campesino, un ama de casa, no tenía derecho a una jubilación, hasta que Andrés Manuel les hizo justicia y dignificó a los adultos mayores de este país. Por eso ahora, los que nunca han querido a este movimiento, los que siempre lo han combatido, andan diciendo que ahora que se vaya Andrés Manuel López Obrador de la presidencia de la República, se va a acabar la pensión universal para los adultos mayores. Y yo aquí le repito las palabras del presidente en el Zócalo cuando dijo, escúchenlo bien, venga quien venga, la pensión universal se queda. Porque es un derecho de ustedes y es una obligación constitucional. Y aprovecho aquí en Corregidora para darles una buena noticia. ¿Usted ya tiene su pensión? ¿Sí? No. A ver, ¿quién recibe su pensión? Usted, venga, señora, venga. ¿Cómo se llama usted? María Refugio. ¿Y usted? María Antonia, María Manzana. ¡Pura María! Simplemente María. ¿Y de cuánto es la pensión universal que ustedes reciben hoy? 4.800. 4.800. Pues les tengo una buena noticia. Mucho gusto, doña Lilia. Lila Gutiérrez recibe la pensión. Bueno, doña María y doña Lilia. A ver, por favor, abrácense porque no se me vayan a caer de la emoción de lo que van a escuchar. A partir de enero del próximo año, la pensión universal aumenta 25%, va a ser de 6.000 pesos. Será que les quiere el presidente, será que les quiere el presidente. Miren, amor del bueno, dice el poeta que el amor no se debe callar ni palabras ni con silencios. Pero este sí se tiene que reconocer, es amor del bueno. Y como dice el presidente, amor con amor se paga. Y bueno, quise venir aquí a Corregidora a comentarles, a decir que sepan ustedes que otra vez se vive una embestida de los mismos de siempre.
de los conservadores. Ya empezaron. Ahora ellos han intentado detener la cuarta transformación. Quisieron detener la construcción del Tren Maya, del aeropuerto Felipe Ángeles, de la refinería, del transísmico. Quisieron detener los programas sociales, no querían que se les entregara a los mexicanos. Y ahora ya traen una nueva investigación. Ahora se trata de detener la distribución de los libros de texto gratuito. Y yo aquí les digo, hay toda una confabulación. Las gobernadoras, Chihuahua, Aguascalientes, que son las más rancias representantes del conservadurismo. No les interesan los niños pobres de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara en Chihuahua o los niños huicholes en Aguascalientes. Ellos dicen que los libros deben de ser para el que tiene para pagarlos. Son unas insensibles. ¿Cómo que ahora promueven un amparo para que no se distribuyan los libros? Y los de su partido andan diciendo que se quemen los libros de texto gratuitos. Cuando les digo algo, los libros de texto gratuitos forman parte de la historia de México, de nuestro pueblo. Hay de aquellos que no conocen la historia y que no saben, porque un pueblo que no sabe de dónde viene, no sabe hacia dónde va. Pero hoy el pueblo de México tiene rumbo. Hoy el pueblo de México va por el camino seguro, el de la cuarta transformación. ¿Qué está diciendo? Y andan diciendo que ahora sí van a detener a los libros de texto. Y yo aquí se los digo, no van a poder, los vamos a derrotar. Andan diciendo que esos libros de texto son como un engendro del mal, que nada más le enseñan comunismo a los niños, ni siquiera saben qué cosa es el comunismo. Y miren, yo me voy a permitir leerles algunos fragmentos de los libros de texto gratuitos, que son el más hermoso homenaje a la cultura y a la libertad. Yo me siento orgulloso del contenido de los libros de texto gratuito, que va a llegar a todas las niñas y niños de México sin distinción alguna, porque nosotros tenemos una obligación, es hacer gente de bien a nuestras niñas y a nuestros niños. Miren, me preguntan que sí, qué pasa con los de secundaria. Para que vean el compromiso del presidente, 1996 dirigía un partido político y al presidente en aquella época, Ernesto Zedillo, se le ocurrió que para silenciar a los jóvenes les iba a los de dinero a los partidos políticos y mandaron llamar a Andrés Manuel López Obrador, que era dirigente de uno de esos partidos. Y le dijeron, mira, ahí está, ahora sí va a tener dinero tu partido. ¿Saben qué hizo Andrés Manuel López Obrador? Rechazó ese dinero y pidió que se compraran libros de texto para todos los estudiantes de secundaria del país. Y escuchen bien. Ahora les voy a leer. Esta es la presentación que traen
todos los libros de texto, del primero al sexto año. Cuando lo escuchen, no les quedará ninguna duda que es un orgullo que nuestros niños aprendan, abreven de estos hermanos. Dice así, son los libros de texto que los conservadores quieren censurar y quieren quemar. Miren, dice, no solo de pan vive el hombre. Yo si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino pediría un pan y medio libro. Sino pediría medio pan y un libro. Es que no traigo lentes. Decía el poeta andaluz Federico García Lorca, asesinado por pensar diferente y por desear un mundo mejor para los suyos, para los humildes, para quienes aún conservan un alma pura, solidaria, que no discrimina a las personas por su color de piel, ni género, ni por sus preferencias sexuales, y por no tener un peso en la bolsa. Era un soñador, un idealista, creía que la cultura sería la llave para el camino, para el cambio. Creía en los libros. ¿Tú aún crees en ellos? Estimado lector, en pocas partes del mundo los libros de texto son gratuitos y llegan a las manos de todas y todos los niños. En México se ha luchado porque todos tengan acceso a la cultura. Ahora te toca a ti recibir el fruto de esa lucha. Y el libro de texto de sexto grado contiene hermosos poemas y pasajes como esto. Es solo el tiempo, un tiempo mío, un tiempo nuestro, entre todos los tiempos. Miren este. La que canta se derrama en gotas de aire, temblar en hilos de aire, temblar, siempre temblar. Y esta última, nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo. Este es el hermoso contenido de los libros de texto que van a llegar. Porque nosotros vamos a defender hasta el último de los alientos, hasta con el tuétano, que los niños, las niñas de México reciban sus libros de texto gratuito y se siga haciendo realidad la educación pública, laica y gratuita. Por eso quisimos venir hoy aquí a Corregidora en Querétaro, a decirles que ustedes hicieron posible que la esperanza se convierta en una realidad, que por el bien de todos, primero los pobres. Esto es la cuarta transformación y lo más importante es la revolución. Lo más importante es la revolución de las conciencias. Esa ya no la detiene nadie. Una maestra a la que yo estimo, respeto mucho, me aconseja, yo la escucho. Cada vez que tengo una duda yo recorro a ella. Es una abogada excepcional. Me enseñó que revolución de las conciencias significa distinguir entre lo bueno y lo malo, entre los buenos y los malos, y que no se nos olvide nunca que el bien siempre triunfa por encima del mal. Y les tengo una noticia, la mejor de las noticias: somos más, muchos más millones de mexicanos quienes integramos
el pueblo bueno, y el pueblo bueno manda, y el pueblo viuno triunfa. Los vamos a volver a ganar, los vamos a derrotar, porque va a seguir la cuarta transformación de la vida pública nacional. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. ¡Que viva Corregidora! ¡Que viva Querétaro! ¡Que vivan las niñas y niños de México! ¡Que viva México! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Muchas gracias a todas y a todos!